Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. El vídeo de hoy es de una saga de vídeos que tratará sobre el sistema solar, del Sol 13, que es así como se llama nuestro Sol. Hablaremos de todos los planetas que hay, nos detendremos más en unos planetas que no en otros, mencionaremos los planetas que están ocultos a la humanidad. Hoy vamos a tratar un poco del Sol, hablaremos por encima del Sol. De hecho, ya subí un vídeo que el Sol es la salida de un agujero negro. Y el vídeo es cortito, de aproximadamente 10 minutos. Y hablaremos del planeta Mercurio. Sobre Mercurio no hay mucho que decir. No nos vamos a entretener en cuánto tarda en dar la vuelta al Sol, ni cosas de estas. O sea, hablaremos por encima. Si puede tener vida, no puede tener vida, etc, etc. También divulgaremos cosas que seguro que no habéis escuchado en ningún otro sitio. Pero bueno, en el vídeo de hoy lo que diremos igual os parece poco, pero es que sobre el tema de Mercurio la verdad es que no hay mucho que decir. Empezamos. Los soles no emiten calor, eso es falso. Las estrellas no son bolas termonucleares, como dicen. Son portales energéticos. Es la energía en varias formas, incluyendo radiación medible desde 3D. Pero lejos de ser solo eso, que es traducida por el planeta calor. Vamos al desierto de Mojave ahora. Es casi verano. Las temperaturas son altísimas, en los 40 grados y más. Pero en cualquier día, a mediodía, con la superficie a 42 grados, entre más suban de altitud, digamos que en un avión más y más fría se volverá la temperatura externa. Aún a pleno sol, a 10.000 pies de altura, 3 kilómetros. La temperatura ya está bien bajo cero, bajo punto de congelación. Las llamaradas solares son pulsos energéticos. El calor viene de la traducción de energía recibida por el Sol, no del Sol. El Sol no puede irradiarle calor a la Tierra, porque desde el punto de vista 3D, el espacio es un vacío, y las leyes de la termodinámica no permiten que haya transferencia de calor. Por más caliente que sea un Sol, nunca nada de energía calorífica le llegaría a la Tierra. Ok, el Sol quema más arriba, como sobre los Alpes. Vas a esquiar y te quema la piel el Sol. Pero te quema no por calor, pues te estás helando. Te quema por radiación. Es decir, nunca llegaría a la Tierra la famosa llamarada solar. Una larga lista de formas de energía, desde lo aceptado 3D, como ultravioleta, pasando a luz blanca e infrarrojos, ondas de radio, pasando a rayos X, y luego a los rayos gamma de alta energía. También transmite otras frecuencias de energía que los humanos desconocen, energías de otras densidades, porque el Sol está en todas las densidades, lógicamente. Esas energías, desde las tachiónicas, muónicas y otras tantas, que solo se conocen en la Tierra como rayos cósmicos o viento solar, emite energías en frecuencias que vienen de otros lados, de densidades altas, traducidas a las más bajas. El Sol, como repetidora de energías provenientes del centro de la galaxia, lo que activa el ADN. Puede llegar, pues irradia energía electromagnética muy fuerte. Sí puede afectar a las telecomunicaciones, etc., pero como la llamarada que cocina la vida en el planeta, dejando a todos rostizados, eso es miedo, miedo, miedo. Solo basura. Eso nunca pasará. Los rayos del centro de la galaxia
activan ADN, ¿sí? Ese es otro tema, pero sí. Como... no es que lo activen como en que antes no lo estaban. Solo son frecuencias transmitidas y por el principio de frecuencia dominante, todo lo que esté bajo la influencia de una mayor cambiará de frecuencia a ser como la mayor. La consecuencia de eso es que todo lo que estaba en una frecuencia inferior y por consiguiente en un plano existencial menor tendrá irremediablemente que subir su frecuencia también. Principio de frecuencias dominantes. Y el sol, dijiste, era repetidor. ¿Es bueno poner sin el sol? Claro, no tiene nada de malo el sol. Solo que debes aceptar que tienes ciertos límites o tolerancias corporales en cuanto a la exposición a la radiación. Por ejemplo, se puede poner al sol ciertos cuarzos para cargarlos de energía positiva. No todos, porque el sol los decolora. Pero nunca pongan cuarzos a la luz de la luna, como algunos dicen. No es como que tienes algo malo. Que irremediablemente, toda la frecuencia inferior tendrá que subir la frecuencia. Bajo la frecuencia de una superior, sí. ¿Y qué pasa entonces con la ascensión individual? Si alguien no cree en nada de esto, ¿esta radiación le afectará igualmente? ¿La gente subirá de frecuencia? Todos subirán, solo que entran en juego aquí las líneas temporales personales y el que su conciencia ancla al ser a una frecuencia baja. Debe querer subir, pero aún así subirán todos. Primera pregunta. ¿Por qué dices que este sistema solar es grande? 13 planetas. Porque en promedio tiene más planetas del usual. Solo es que los gobiernos les esconden 4 faltantes. Y otro que consideramos planeta, los gobiernos no. Plutón. ¿Y la vida en todos es la constante? Sí. Solo que unos van como de salida, tuvieron vida. Y ahora entran en decadencia y en proceso de regresar a ser energía potencial, como Mercurio o Plutón, o como 3 de los 4 que se desconocen en la Tierra. Otros están en esplendor, como Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La Tierra tal vez. Otros van subiendo, desarrollando vida compleja, aceptando nueva de otros lados. Como Europa, como Io y como Titán. Júpiter es más como un sol, menos como planeta. ¿Qué relación tiene la Federación y vosotras con estas razas del sistema solar? Luego ya profundizaremos más. Gracias. Por eso, para la Federación, en los mapas estelares, este sistema solar se llama Sol 13. Solo hay comunicación con Caristus, nada con las demás razas. Sí, eso te iba a preguntar, gracias. 13 por 13 planetas, muy lógico. Ok, ¿son hostiles las otras razas? No, no son hostiles, pero son muy diferentes, así que no hay punto de comunicación ni de referencia. Solo Caristus es interplanetario, no interestelar. ¿Y cuál es la diferencia, Svaru? Que una raza interplanetaria transita entre los planetas dentro de su sistema solar. Pero no pueden viajar a otra estrella. Su tecnología aún no llega a ese grado de avance. En otras palabras, carecen de tecnología warp o de hiperespacio. Gracias, Svaru. Vamos a empezar con la primera pregunta y poco a poco iremos avanzando. Imagínate que sales por el portal de la estrella Sol 13. Ese es el nombre correcto, ¿verdad? Sí. Llegarías a este sistema solar. ¿El primer planeta es Mercurio? Mercurio. Planeta caliente, carente de vida. Solo de conciencia primordial, que en sí es vida. Pero solo es el planeta mismo como conciencia. Como entidad.
Es muy cercano al Sol, la energía ahí es altísima, pero no propicia para vida orgánica biológica como la conocen. Solo se respeta. No hay mucho que hacer ahí. No hay bases tampoco, demasiado hostil el ambiente, demasiada radiación, no calor, radiación. Puede haber estaciones de relevo de tecnología, marcadores, eso es todo, como faros. ¿Como faros? Perdona mi ignorancia. ¿Esos faros, quién los ha construido? ¿Y tiene satélites artificiales? Lo único que hay en Mercurio son estaciones de relevo o repetidoras de señales muónicas. Son como faros navales. Como una lámpara sobre una piedra en el mar, para que los barcos no se estrellen ahí. No tiene satélites artificiales, solo aparatos en superficie. Hay sensores científicos también, de varias razas, incluyendo Taigeta. Mandan señales a las naves sobre actividad solar y tránsito de naves. Eso es todo. ¿Pero quién los ha puesto? Múltiples razas incluyéndonos. Ok, Svaru. Pasamos al siguiente planeta. Si no recuerdo mal, es Venus. ¿Cómo es Venus? Gracias. Ok. Con Marte, Venus es el planeta con el culebrón más grande. Hola de nuevo. Sé que el vídeo ha sido cortito, espero que haya sido de vuestro interés. No puedo publicar según qué vídeos y imágenes, porque ya sabéis cómo está YouTube con el tema de copyright. Sobre Mercurio, pues, ¿qué os voy a decir? Hay poca cosa, no hay mucha cosa más que contar, como ya he dicho antes. El siguiente programa sí que va a ser interesante, porque vamos a hablar sobre Venus. Mucho se ha dicho sobre Venus, muchas cosas. Pero ya veréis cómo la información que aquí vamos a compartir es diferente. No sé si algún divulgador o alguien la ha contado antes, lo desconozco. Sé que hay muchos contactados que dicen haber estado en Venus, lo desconozco. O sea, yo aquí no voy a hablar de lo que dicen los demás, sino voy a compartir lo que estas taigetianas comparten conmigo. Y Venus os sorprenderá. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés, de vuestro agrado. Nos vemos en el próximo programa. Si os ha gustado, le dais al like, lo compartís. Y para todos aquellos que no estén suscritos, que se suscriban al canal, y así de este modo podrán estar informados de todas las novedades que aquí vamos a compartir. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos.
vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.